hay manera, capitán. No logro contactar con ellos. Sigue insistiendo, están ahí. Los tengo en el radar. Mayor, toma control, Hécate. ¿Hay alguien ahí? Aquí, Hécate. Le oigo y les veo. Buenas tardes, módulo 5. Se les ve más delgados. Pero se nos ve, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que importa. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Alguna novedad? Nada importante, lo de siempre. ¿Cómo les han ido las cosas en Delta 3? Muy bien, Hécate. Todo redondo. Incluso nos traemos un invitado. ¿Qué demonios es eso? No tengo ni idea, pero no me negarán que tiene una belleza asombrosa. Estoy deseando analizarlo a fondo y desvelar todos sus secretos. Tenga cuidado, Mayor Tom. Guárdalo bien y vuelva sano y salvo. Nosotros nos encargaremos de llevarlo a la Tierra para que hagan de usted un héroe. ¿La Tierra? Ni se imaginan lo que puede llegar a obsesionar esa palabra. ¿Verdad, capitán? De todas formas, héroe o no, no veo la hora de quitarme este traje, respirar aire fresco y dejar de comer esas malditas píldoras. Hace días que veo la Tierra cada vez que cierro los ojos. ¿Y ahora qué pasa? Me parece que tenemos visita, Mayor. Tom, échale un vistazo al radar. Ha entrado una segunda señal dentro de nuestro espacio de seguridad. Lo que nos faltaba ahora, una tormenta de detritus. Capitán, dirija la sonda hacia la nube y mira la intensidad. Capitán Lin del módulo 5, activar control virtual de la sonda. Número de identificación 132KF23. Hécate, aquí el Mayor Tom del módulo 5. Tenemos problemas. Repito, tenemos problemas. ¿Me escuchan? Mierda, nos hemos perdido. Lin, dame las coordenadas exactas de la nube. 67 grados 25 minutos estribor. 115 grados 49 minutos babor. 140... Espere, un momento. Los niveles de intensidad rozan los máximos establecidos. Demasiado por una tormenta de detritus. Mayor, estamos dentro de su radio de movimiento. ¿Cómo? Pasamos al plan B. Ruta 206, vira 48 grados a estribor. Fijada máxima potencia, la tenemos encima. Avísame cuando nos hayamos distanciado. No sé cuánto tiempo podré mantener esta velocidad. ¿Un poco más? ¿Solo un poco? Espera. Está mirando nuestra dirección. Esa cosa nos está siguiendo. ¡No puede ser! ¡Se habrá enganchado la estela de los motores! Mira el radar. Si sigue con esa velocidad es probable que nos alcance en pocos minutos. Intentaré establecer nuevas coordenadas. ¡No hay tiempo! ¡No logro controlar los mandos! ¡Quiero morir! Lin. Lin, ¿estás bien? Solo estás herida. Pero tú estás empapada de sangre. ¿Qué ha pasado? Tom, tenemos que salir de aquí. Hay que ir cuanto antes. No quiero morir. Escucha, Lin. Todo parece estar bien. Aquí estamos a salvo. ¿Comprendes lo que te digo? ¿A salvo? ¿Has perdido el juicio? Estamos perdidos y encerrados. En esta chatarra, con eso. ¿Esto? Solo es un organismo alienígena, y además está sellado. No hay por qué preocuparse. Ahora lo primero que hay que hacer es intentar restablecer el contacto con la Hécate. Hécate, aquí módulo 5, ¿me oyen? Nada, hemos perdido la comunicación audiovisual con la Hécate. Ahora tendremos que esperar a que pase la tormenta y vengan a por nosotros. La tormenta no va a pasar, ya lo sabes. Ha venido a por él. Anda, toma. Este eres tú. Y este soy yo. ¿De qué te ríes? Pues de ti y de mí. Míranos entonces, besándonos delante de toda esa gente. ¿Quiénes son? Creer que no lo recuerdes. Esta es la...
¿Qué te pasa? No sé. Me duele todo. La cabeza. Sobre todo la cabeza. No puedo concentrarme. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? ¿Tiempo? No hay tiempo. Solo noche. El tiempo no pasa. Se ha detenido. Se ha terminado. No hay tiempo. Nada cambia. No hay nada. Solo él. Tú caíste y él se levantó. Y con él la noche. No te acerques. No lo toques. Lo está observando. Te agarra. Te hipnotiza. Te roba la vida. Vive de nosotros, de nuestros recuerdos, de nuestros sueños. Te lo he dicho, es malo. Es demoníaco. Acabará con nosotros. No sé. Quizá tenga razón. Voy a intentarlo. ¿Lo harías por mí? Claro. Lo he observado. Sé cómo hacerlo. Conmigo no ha podido. Pero tienes que hacerlo tú. No siento nada de cintura para abajo. Pero ahora actúa rápido. Sácalo de aquí. Te prometo que esta vez será todo diferente. Pronto habrá acabado todo. Pronto volverá a la normalidad. Cumpla la orden mayor. Las puestas de sol nos esperan.